Buenas noches, Lick. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, ya vamos a dar inicio. Permítame un momentito. Bien, en honor a la puntualidad, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Todavía hay pocos conectados, pero en honor al tiempo, vamos a dar inicio ya a esta sección. Es la sección número 2 o semana 2 de este diplomado de marketing digital. Hoy, para recordarles, vamos de martes a viernes en horario de 8 a 9 para poder completar nuestra segunda semana del diplomado con estas 4 horas. Recordarles que el diplomado dura 16. Con estas 4 que vamos a sumar esta semana, estaríamos completando la mitad del diplomado y haciendo un total de 8 horas, ¿verdad? Siempre vamos a recordar esto el inicio de semana para los que de repente entran un poquito más tarde y no están claros con los horarios. Siempre voy a hacer este recordatorio, ¿verdad? La semana que viene, recordarles que vamos a tener clase el lunes, el martes y el viernes. Miércoles y jueves no vamos a tener la sesión y ahí estaríamos completando 11 clases de 16. Y la siguiente semana, que es la cuarta y última, estaríamos haciendo 5 horas de lunes a viernes para completar las 16 horas y estaríamos terminando el 19 de mayo. Siempre en el mismo horario. Y recordarles que por cada sección hay un laboratorio que hay que ir completando y en la última sección, que en la sería la 4, en la última semana hay un examen final que hay que completar. Vamos a comenzar después de este aviso, vamos a dar inicio ya a la clase y vamos a pasar asistencia para saber quiénes son los que han ingresado a la hora que corresponde, ¿verdad? Creo que para no alargar mucho voy a irme nada más con los que veo conectados, porque solo son 5. Entonces aquí les voy a tomar la lista sin mencionarlo, porque si no, voy a mencionar más de 20 y para que no me digan presente, no, ¿verdad? No vamos a perder ese tiempo ahí. Trejo Guevara ahí está, Dilcia Chicas también. Ahorita les voy a poner la asistencia, permítanme un segundito para írselas tomando de una vez. Marvin Alexander, Brenda Esmeralda. Fátima y Melvin. Okay. Bien, ahí estamos. Ya les tomé la asistencia. Díganme, Fátima. Buenas noches, disculpe, fíjese que la última clase que tuvimos fue el viernes y me llamó una señorita a decirme que yo no me había conectado, pero sí estuve conectada y no sé cómo puede ayudarme a verificar eso. Fíjese que yo eso aquí en la plataforma no lo puedo chequear. Quienes controlan los tiempos son en oficinas. Ahí sí que, pero y eso le dijeron, porque normalmente quedan los registros. Sí, me dijeron de que no, que no aparecía conectada ese día. Pero aquí estoy Y fue el día que me quiero ver. conecté tarde. Ah, sí, le han puesto 0 minutos. Ajá, yo me conecté tarde, pero sí me conecté. Pero sí, 0 minutos le han puesto. Fue el 28, ¿verdad? Sí, el viernes, ajá. Sí, a saber, fíjese que ahí sí no le puedo ayudar, Fátima, porque solo lo monitorean de allá
de oficinas. Ahí sería de que ya voy a platicar con Evelyn para que chequen en la grabación, porque si no, no, ahí sí no sé de qué forma es que ellos monitorean el control de conexión, fíjese. Bueno, Porque muchas yo gracias. normalmente les pongo la asistencia, pero quien pone los minutos es allá en oficinas. Y a usted sí le aparezco que apareció en la clase. Tendría que ver la grabación. Ah, okay. Bueno, Tendría que ver la gracias. grabación, porque si yo tomé asistencia y usted me dijo presente, la tuve que haber puesto, pero si ellos a la hora que se ponen a monitorear los minutos de conexión no la ven, me borran la asistencia a mí. O sea, si yo le puse que sí vino, pero en la conexión usted no aparece, ellos la ponen en cero, que es lo que estoy viendo en el cuadro. O sea, ellos pueden editar este cuadro y ahí estoy viendo que le han puesto cero conexión. 0 minutos. Bueno, Pero lo que le digo es que lo que podría hacer yo es como decirles que chequeen la grabación, vea, para ver, para corroborar, ¿verdad? Con seguridad. Porque me imagino que, pero es que yo me imagino que de alguna manera han de monitorear eso y lo tuvieron que haber visto en algún lado. Y solo se me ocurre que el monitoreo podría ser a través de la grabación. Pero voy a chequear yo la grabación y si encuentro el error ahí, se lo voy a hacer saber, ¿verdad? Ok, muchas gracias, le agradezco. Sí, le agradecería mucho porque sí. Sí, ya voy a chequear la grabación para ver por qué es que no les aparece. Porque aunque entre Gracias. tarde, 1 minuto pudo haber estado y tienen que monitorear el minuto, no hay problema. Por ejemplo, aquí tengo una persona que el 28 me parece conectada 4 minutos y la asistencia está en uno, pero solo con 4 minutos de conexión. Y tengo otro que está la asistencia en uno, o sea, en uno significa que sí estuvo y en cero significa que no estuvo y a la par le han puesto 2 minutos. Entonces, 2000, por eso le digo, 2 minutos pueden estar y se los van a contabilizar. Siempre. De hecho, como hemos estado saliendo más tardecito, por ejemplo, aquí tengo yo a Elías Castillo, Andrea Alejandra, que estuvo 73 minutos conectado. Eso quiere decir que se quedó los otros 13 minutos que estuvimos de más. ¿Se recuerdan que el viernes estuvimos como 13 minutos más? Y ahí está conectado. Ahí está la demostración de que si le contabilizan todos los minutos, hasta los que nos pasamos, los contabiliza. ¿Verdad? Entonces tengo personas con 2, con 4, con 0 minutos, con 51 minutos, con 60 minutos, con 43 minutos. Entonces todos se los monitorean. Entonces voy a chequear la grabación a ver qué habrá pasado ahí. Oye. Bien, por ahí veo que algunos ya están conectándose. Todavía no he pasado asistencia porque por los nombres los he ido tomando en cuenta. Ya veo que ya entró Eduardo, entró Wilfredo, Melissa, Edgar. Ahorita les voy a tomar la asistencia por aquí. Wilfredo, Eduardo y Wilfredo, Eduardo. Después voy a pasar asistencia cuando hayan más conectados, porque ahorita solamente estoy viendo los que se van ingresando para ahorrar tiempo. Bien, y les decía que vamos a terminar el contenido que habíamos dejado pendiente en la otra oportunidad, en la clase del viernes. Y sí, me aparece Melvin, ya le tomé su asistencia. Y le voy a mostrar pantalla para que terminemos de ver la aplicación de las 4P del marketing. Ahorita les comparto, permítanme. No, perdón. Vamos a terminar de ver el marketing tradicional versus el marketing digital, las aplicaciones y las terminamos de ver. Nos quedamos en el consumidor digital, si no me equivoco. ¿Verdad? Aquí vamos ahí en esa parte. Aquí está. Habíamos visto el marketing tradicional versus el marketing digital. Vimos la conceptualización del marketing digital. Vimos un versus de marketing convencional versus marketing digital.
y nos habíamos quedado acá en el consumidor. Bueno, esta parte sí la vimos y vimos los factores que afectan al consumidor y por aquí creo que nos habíamos quedado, si no me equivoco. En el consumidor digital, decíamos que el consumidor digital es un tipo de cliente maduro, proactivo y conectado 24/7 que consume bienes o servicios que los productores o los proveedores ponen a su disposición, pero meramente en el mercado físico o digital también. Entonces, en esta parte el punto físico debería de ser la tienda en línea, ¿verdad? Por ende, la herramienta E se convierte en una tienda digital y entonces el consumidor a sí mismo como un consumidor digital. Aunque no podemos perder de vista que, y esto sí me gusta recalcarlo, que aunque el medio sea digital, siempre hay un momento de la vida, de la venta, de la compra, de la venta, si lo vemos del lado del empresario o de la empresa o del cliente o del vendedor, y de la compra cuando la vemos del lado del cliente. Siempre va a haber un momento en esta acción en donde llega la interacción humana, le vamos a decir, en donde el cliente tiene que verse con alguien y el vendedor tiene que verse con el cliente. Pero a veces probablemente no sea directamente el vendedor el que termina el proceso. Porque las tiendas en línea tienen la particularidad que funcionan con el tema de los traslados, de los envíos, etc. Entonces probablemente no sea el vendedor que lo atendió en línea quien le entregue el producto en las manos al cliente en las puertas de su casa, de su oficina o del punto de reunión que hayan pactado para cerrar el negocio. Probablemente sea el mensajero, el repartidor o algún tercero que le está haciendo el envío a esta persona. E incluso una aplicación de tantas que hay ahora, ¿verdad? Que Uber, que el PedidosYa, que la Línea Rosa, que bueno, tantas líneas privadas de envíos y traslados que hay ahora que terminan haciendo la última interacción. Pero no podemos dejar de lado. Y hay que destacar que siempre va a haber una interacción humana, es decir, siempre va a haber una persona entregando y una persona recibiendo. Entonces, al final, el consumidor digital, aunque todo lo haga en línea, siempre va a tener una interacción con alguien, siempre. O sea, eso es sí o sí. ¿O creen ustedes lo contrario? Veamos. Alguien que crea lo contrario. Es válido si lo creen y lo pueden externar. Alguien cree Licenciada. lo contrario, es decir, estamos haciendo un negocio en línea, hacemos todo el viaje en la tienda, lo hacemos todo digital, todo. Vimos la publicidad, le dimos like a la página, seguimos la web, empezamos a hacer nuestro recorrido, nos convertimos en un lead y en eso entramos a la tienda y empezamos todo nuestro recorrido por medio de. Y empezamos porque hemos sido víctimas del merchandising digital, porque hemos logrado que. Más bien la empresa o la marca o la tienda ha logrado que usted como cliente entre al sitio, haga su recorrido. Es decir, la tienda logró el llamado de acción con su contenido, con su merchandising visual, con la estrategia de marketing que utilizó y que implementó en su sitio, en su blog, en su red, etcétera, en su tienda de venta, en su página de venta que diga, en su tienda en línea. Y lo logró, logró el llamado a la acción. Entonces nosotros como clientes caímos redondito y entramos. Y empezamos toda esa interacción con un agente virtual que obviamente al principio puede empezar siendo un robot virtual, un asesor virtual, pero llega un momento el recorrido en donde usted ya está hablando con una persona detrás de la pantalla, en donde ya no son chatbots, eso lo ven en inbound marketing, para los que no han llevado ese curso, los invito aquí mismo, lo dan en inglés corporativo para que puedan información y se puedan inscribir. Eso lo ven a profundidad en inbound marketing cuando vemos la parte de los chatbots. Entonces llega un momento de la vida, de la compra, del proceso, de la compra, del recorrido en línea, que ya no está hablando usted con un chatbot, ya no está hablando con un asesor virtual, ya está hablando probablemente con una persona. Entonces, cuando usted ya está interactuando con una persona, con un ser humano, ya usted está pactando, está cerrando el negocio, pactando el punto de encuentro o el punto de donde se le va a trasladar el producto, si es que se le va a hacer envío directo a su casa u oficina, y ya está pactando las formas de pago, ya está pactando la hora que se le va a entregar, etcétera. Entonces, al terminar este recorrido, llega un momento de este proceso
en donde usted ya va a recibir, que tiene que, o sea, este se entrega por medio de de otra persona. Entonces, el recorrido siempre termina siendo una interacción convencional. ¿Estamos de acuerdo o creemos que no necesariamente vamos a tener una interacción humana? A ver, ¿qué opinan? En el caso cuando es producto digital, ya con la transferencia se soluciona todo. Uno da el producto digital, la persona lo recibe y después la transferencia. Cuando es Cuando usted dice meramente digital. producto digital, Eduardo, ¿qué tipo de producto se refiere? Streaming, IPTV. Ah, cuando se compra una plataforma, Correcto. como Netflix, por ejemplo. Exacto. Ok, ahí no tenemos una interacción con la persona de carne y hueso face to face. Correcto, todo es No hay digital. una interacción, hay, es una sola compra. Ok, muy bien. Cuando compramos entonces un producto digital, excelente. ¿Y qué más? A ver, ¿y lo demás? Cuando es un producto tangible, ¿siempre vamos a tener una interacción o no? O probablemente podría ser como el ejemplo de Eduardo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos? A ver, Fátima. Buenas noches, licenciada. Bueno, mi aporte sería de que, por ejemplo, cuando nosotros programamos un envío de un producto, no es realmente un servicio, es un producto. Y nosotros coordinemos directamente con el cliente. Entonces, no siempre es virtual, porque por lo menos nosotros sí interactuamos con el cliente, la forma de pago, las direcciones, la ubicación, el producto, si es en realidad el que el cliente está solicitando o si nosotros estamos en algún error. Okay, entonces volvemos a la pregunta, la voy a formular de nuevo. Partiendo del ejemplo que dijo Eduardo, cuando Eduardo habla de un producto específicamente digital, un producto específicamente digital no se toca, es como el Internet. El Internet no se puede tocar, se usa, pero no se toca. En cambio, un celular, el aparato, es tangible, ¿verdad? Pero el uso de una plataforma como Netflix, por ejemplo, el servicio de tener HBO Max, de tener Netflix, todo se puede hacer en una compra en línea y nunca interactuamos con nadie más que con un asesor virtual, que seguramente puede ser que sea un ser humano en un momento, pero es algo irrelevante porque probablemente el proceso de compra lo terminemos haciendo todos los pasos, ¿verdad? Que solicita. Pero cuando hablamos de un producto que se toca, un producto tangible, como dice Fátima, la pregunta sería, cada vez que el producto es tangible, o sea, que se toca, ¿verdad? ¿Se tendría que tener al final del viaje una interacción con un ser humano? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? A ver, Noemí. Sí, siempre hay una interacción, porque cuando recibimos, por ejemplo, si hago un pedido, yo recibo un producto, entonces voy a tener interacción a la hora de pagar, a la hora de encontrarme con el cliente en el lugar indicado para recibir el producto que me va a traer lo que he pedido. Ok, excelente, así como dicen Noemí y Fátima, ¿verdad? Sí, sin duda, sin dudarlo. Sí voy a tener siempre una interacción con un ser humano porque estamos hablando que me va a entregar algo. Es decir, no es en el aire, ¿verdad? No es en una plataforma, como decía Eduardo, no es el servicio de Buenas internet, noches. no es el servicio de luz, no es el servicio de agua. Bueno, que el agua sí la tocamos, ¿verdad? Entonces, es un producto tangible. Por ende, siempre, sí o sí, va a necesitar de la interacción de un cliente y una persona que entrega el producto. Probablemente no necesariamente va a ser el vendedor directo, sino que puede ser un mensajero, un repartidor, un colaborador de las plataformas de traslados o envíos, etcétera. Wilfredo. Sí, buenas noches. Para mí, bueno, desde la experiencia y de las diferentes compras que se hacen a veces en línea, muchas de estas compras, aunque sean tangibles, a veces no pasa a través de una persona, sino se hace a través de un sistema.
Por ejemplo, si compramos en Best Buy, usted ve el producto, ahí le explica tiene las especificaciones, características, si es nuevo, si es usado, si tiene algún descuento, y usted solamente elige, lleva el carrito, lo mantiene y si le gustó, lo compra y se lo envía. En ¿Y ese quién se lo momento envía? compró, lo envía a la empresa. A veces Best Buy, a veces solamente es un intermediario para ciertos vendedores. Pero si nos fijamos, no hay alguien que le esté explicando, mire, este producto tiene esto. Ya está No, todo estoy de en... acuerdo que el recorrido a veces lo va a hacer usted solo. Si acaso, Sí. con suerte, tiene un asesor virtual, ¿verdad? Si acaso. Pero la En la mayoría de veces mayoría... en ese tipo de compras en línea hace usted el recorrido solo, digamos. Correcto. Sí. Pero cuando Y... ya termina todo el proceso, ¿cómo le hacen llegar el producto? El proceso, como todas estas empresas ya tienen, digamos, contratados los courier o las empresas que le van a llevar el producto hasta su localidad. Por eso le dicen, todavía en el mismo, digamos, plataforma le muestran hasta dónde tienen alcance para poder llevar el producto y el tipo de courier que ellos utilizan. Todo eso ¿Y está en línea, pero quién llega hasta su pero casa? llega el courier, no llega ni el vendedor. Llega, por Exacto, ejemplo, pero correo, ¿quién es el digamos. courier? Por ejemplo, puede ser DHL, ¿Y correos mismos. de DHL lo hace por teletransportación o manda un motorista? No, manda motoristas, manda un ¿cómo le llamamos el que entrega los paquetes? Pero Exacto, entonces ahí está la interacción humana. A eso hasta quería ese momento, llegar, doctor. sí, pero en ese momento con quien está interactuando no es el comprador, No. solamente es el que hace el recado, el que lleva el paquete. Totalmente de acuerdo. Es por eso lo que yo le decía. Puede ser hasta un Uber X que usted nunca conoció. Puede ser uno de PedidosYa, puede ser uno de DHL, puede ser el señor de la moto que me hizo el favor y me cobró el envío. Cualquier persona, ni siquiera representante directo de la marca a la que usted está comprándole o a la tienda a la que usted le está comprando, pero hay una persona ahí. En este caso, una persona que está representando la entrega. Probablemente no representa a Simán en línea, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Probablemente no representa a Simán en línea, pero probablemente está representando a PedidosYa. Por ende, el producto debe de llegar tal cual usted lo metió al carro de Siman.com, ¿verdad? Sin ninguna avería, no debe llegar abierto, debe de llegar intacto, porque él está representando a su marca, que es en este caso PedidosYa, por decirle un ejemplo, pero al mismo tiempo, si este PedidosYa comete un error, hace quedar mal a la marca Siman.com y también queda mal ellos como marca. Entonces, ¿qué pasa si hacemos algún, tenemos un error? Siman.com no va a volver a tomar en cuenta PedidosYa. Por ende, la relación se tiene que cuidar. Y usted tiene que entender que cada paquete que usted sube, que no es de PedidosYa, pero que es un McDonald's, que es una Pizza Hut, un Siman.com, un Walmart.com, un Superselectos.com, desde que usted lo sube a su moto, usted es parte de esa marca. Por ende, el pedido debe de llegar intacto y entonces ahí hay una interacción. Todavía no se ha inventado otro medio si no es un ser humano con otro ser humano, entregando. Porque estamos hablando de un producto tangible, como decía Wilfredo, algo que se toca, que aunque usted hace el recorrido solo, porque eso pasa muchas veces, las empresas, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque al final también eso hace como que sea más rápido todo, ¿vea? Porque si estamos esperando a veces que nos atienda alguien, Dios mío, ahí nos hicimos viejitos, ¿vea? Entonces, Licenciada, hola, dígame, dígame. sí, solo que, bueno, no sé si lo entiendo mal o lo comprendo de otra manera, porque vaya, sí hay una interacción con un ser humano y todo, pero esa interacción nada más es de recibir y de firmar, digamos. Ahora bien, cuando yo ofrezco un producto y hablamos en el área de mercado de interacción, supuestamente la persona con la que yo estoy hablando es la que me está proporcionando, digamos, los beneficios y qué es el producto que se está ofreciendo. Y eso, según en marketing o en atención al cliente,
tiene un valor agregado porque esto permite que yo pueda, además de ofrecer mi producto, ofrecer algo más o vender algo más. Por ejemplo, si decimos una boutique o una tienda, llegué por un par de zapatos, pero al final pues me vendieron hasta una camisa. ¿Por qué? Porque hay una interacción dentro del área de marketing que el permite punto de venta. Hay el punto de venta, correcto. Ahora, con esta otra parte, sí, yo entiendo que hay una interacción, pero esa interacción no me lleva más allá de solamente recibir el producto que yo elegí en línea. No sé si al final de cuenta esta interacción cabe dentro del mercadeo o del marketing como algo que me permite a mí agregar algo más, porque yo lo veo desde ese punto de vista. Entiendo el punto y no, tiene toda la razón. Cuando tenemos motoristas o courier, como usted decía, subcontratados, no hay forma. No hay forma porque precisamente ellos no conocen el producto, ¿vea? Y no trabajan para la empresa. No hay forma de, más que el único valor agregado extra o la mía extra es como, bueno, dar una buena atención al cliente a la hora de entregar. Eso es lo único. Entonces ahí es donde entra el tema de, pero a lo que quería llegar antes de pasarme lo otro es que independientemente no se logra como una venta cruzada, como dice Wilfredo, que es tener un valor agregado de vender algo más, como podría darse en un punto físico directo. A lo que quiero llegar con esto de la interacción que siempre tenemos con un ser humano es que la parte con el marketing o más bien la venta, no la vamos a manejar como marketing tradicional, sino que la venta nunca va, o sea, nunca va a terminar el proceso de la venta o de la compra si no hay un receptor, ¿verdad? Y un emisor. O sea, tienen que haber siempre dos partes. Si no tenemos una persona que nos lleve el producto hasta la casa del cliente, básicamente puedo hasta perder la venta. A eso quería llegar. Entonces, siempre hay como los medios tradicionales que no van a desaparecer nunca, ¿verdad? Que es como tener esa interacción con el ser humano. Ahora, trayendo a la colación, el punto que dice Wilfredo es muy válido. Cuando subcontratamos a estas personas que van a hacer la interacción, obviamente está cerrado el negocio a esa venta, a lo que ya se vendió y a lo que ya se cobró. Ahora, ahí es donde entra el tema del por qué a veces las empresas prefieren ya tener sus propias personas o su propio personal que haga el envío, que vaya a dejar y que vaya a traer. Y fíjense que, miren qué buen punto el que toca Wilfredo, porque justamente muchas empresas sí invierten en tener como esa planilla de personas que se dedican a los envíos, como por ejemplo, plataformas como Pizza Hut, por ejemplo, empresas como Pizza Hut tienen sus propios muchachos que son los que hacen los domicilios, ¿verdad? Independientemente usted haga la compra por telemarketing o haga la compra en la plataforma o en la app de la Pizza Hut, siempre van a mandar al repartidor de la Pizza Hut a entregárselo. Entonces, en este caso, que el representante sí es de la marca, podría haber un valor agregado, como decía Wilfredo, tal vez no en el momento le van a vender algo, ¿verdad? O por lo menos no en el momento le van a vender una orden de palitroque, ¿verdad? Pero sí el trato directo con alguien que representa a la Pizza Hut, que trabaja para la Pizza Hut, desde el saludo, ¿verdad? Desde el saludo le puede vender algo adicional. Y es que usted no pida pizza en otro lado porque le gusta hasta cómo lo atiende el muchacho que le entrega en la puerta de su casa, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entra la parte del marketing tradicional. Y aquí a veces pasa, y fíjense que a mí me sucede mucho porque yo doy un curso que se llama El Arte de Vender. Y fíjense que particularmente una vez tuve un grupo, por eso me gusta lo que Wilfredo ha tocado, tuve un grupo que me dijeron, mire, va a capacitar a 25 personas, me dijeron, hace un día, y va a dar este curso. Ese curso también es de Insafor, también es de aquí de la empresa. Y me dijeron, vaya, usted va a capacitar a este grupo de 25 personas y los va a capacitar en el arte, en el curso que es el arte de las ventas. Y yo normalmente, Wilfredo, cuando me entregan un grupo nuevo, por ejemplo, yo soy de las que pregunto, vaya, ¿y quién es el público? Ah, 25 personas, me decían. Pues sí, pero ¿es un curso cerrado o es un curso abierto? Les decía yo, cuando dice uno cerrado, significa que son de la misma empresa todos.
Y cuando es abierto, que hay de varias empresas en el mismo curso, ¿verdad? Y me dijeron, no, es un curso cerrado. Y es para una empresa bastante grande, que no sé qué. Me decían, pero ¿quién? Pues les decía yo, díganme quién. Porque a mí me gusta estudiar al público para saber cómo voy a direccionar. Y más si el curso es cerrado, uno ya direcciona solo para el producto que ellos venden, ¿verdad? Porque ya es más fácil, pues si me dicen, ah, los de Pizza Hut, uno ya sabe por dónde orientar la capacitación, ¿verdad? Entonces vine yo y les dije que me dijeran qué vendían, qué empresa era. Una empresa me decía así, pero ¿cuál? Son los de, me decían, los de atención al cliente, me decían, de una empresa que se llama, no me querían decir, pero al final me dijeron, para yo prepararme, que se llama Heladas Express. Me dijeron, ¿ya han oído de las Heladas Express? ¿Verdad? ¿Ya han oído? Son de la Constancia. Entonces y yo, ah, pero eran específicamente los de las Heladas Express. Los de las Heladas Express solo, o sea, tienen la particularidad que sus ventas son en línea, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me dijeron el arte de vender y que les iba a capacitar a los de atención al cliente de las Heladas Express, mi primer signo de interrogación, ¿verdad? Así en mi cerebrito, ¿verdad? Como que era Mario Grollo aquí, ¿verdad? Solo signos de interrogación y era como yo, pero si esta gente vende en línea, ¿cómo quieren que oriente la capacitación? Porque no hay una interacción ni siquiera por teléfono. Era mi duda, vea. Pero viene, no, cómo no, que fíjese que justamente lo que quieren es potenciar más el área de la venta, la parte de atención al cliente. O sea, entonces yo quería como encontrarle el enfoque, vea. Yo decía, quizás lo que quieren es que les enseñe como el trato al cliente, que aunque sea en chat, ¿verdad? Siempre la gente como interpreta la lectura, yo así todavía porque no cachaba, vea. Pero los contenidos eran como que yo iba a capacitar a una fuerza de ventas que era por poco telemarketing y por más venta directa, vea, en punto de venta. Entonces yo decía, mira, qué raro los contenidos con esa gente que está en línea, que ni habla con la gente, con los clientes, yo qué raro. Decía, bueno, para no hacerles largo, investigué, ¿verdad? Todo el producto que se repartía en las Heladas Express, todo el producto del catálogo en línea, hice un usuario para husmear las páginas, me puse a seguir Facebook y el Instagram para ver cómo hacían las promociones, cómo se transmitían los mensajes al público, yo pensando que lo que querían era potenciar la venta en línea, ¿verdad? Y bueno, preparé mi capacitación con el contenido acordado, bla, bla. El primer día de clases, llego yo, bueno, yo con una expectativa de cómo les iba a explicar la venta por medio de en línea, yo decía, voy a orientar esto al marketing digital con los contenidos que están ellos aquí potenciando y bla, bla. Y empiezo a pasar la lista que yo no me había fijado que todos eran hombres, hasta que ya iba por el número 10, por ahí. Y dije, solo hombres, ¿verdad? Yo, qué raro. Porque así como ustedes, ¿verdad? No abrían cámara. Y yo no me puse a leer los nombres de todos en el momento. Eso, yo estaba en la lista de asistencia y les dije, les voy a preguntar, les voy a pasar asistencia, les dije, y por favor, si está presente, me dice presente y me dice cuál es su cargo. Yo para ver todavía por qué querían potenciar. Yo dije, quizás me van a poner de varias áreas de la compañía. Y lo que quieren es potenciar la atención al cliente. Pensaba todavía yo ese día, primer día de clase. Para no hacerles largo, cuando iba por el número 10, me di cuenta que eran hombres y todos me habían dicho el mismo cargo. Y resulta que los que yo tenía en la lista eran los 25 drivers, o sea, los 25 conductores de las Heladas Express, o sea, los repartidores. Imagínense, los que andan en las motos. A esos eran los que yo tenía en la capacitación y a esos eran los que querían potenciar la venta. Entonces aquí es donde entra el ejemplo que decía Wilfredo, muy, muy bueno, porque ahí es donde yo me di cuenta que a pesar, fíjense, de que sus ventas eran en línea, ellos querían que sus motoristas estuvieran entrenados en el área de la venta y que no fueran simplemente los repartidores comunes que conocemos todos, ¿verdad? De los que estaba hablando Wilfredo, de los que solo llegan, buenas. Aquí le vengo a dejar y que se van, como que es el panadero, ¿verdad? No, entonces, ni el panadero, porque hasta el panadero platica con uno, ¿verdad?
Hasta los nombres se pueden los panaderos de los clientes. Son tan buxos que se pueden los nombres de cada cliente que le entregan en la puerta de su casa. Entonces, imagínense. Y entonces yo, bueno, cuando me di cuenta de eso, ya fue que ya le di una mejor orientación y porque uno me dijo, porque yo hago siempre la primera pregunta cuando es un grupo así, y digo, bueno, ¿cuáles son sus expectativas del curso? Y uno me levanta la mano y me dice, mire, la verdad es que yo no sé por qué nos han puesto a recibir esta clase así, de 7 a 8 de la mañana. Y como ellos entraban a las 10, para ellos era un sacrificio estar a las 7 conectados en clase, pero era en su casa. Entonces me decían, yo la verdad no sé, porque lo que yo hago es repartir. Yo voy al lugar del depósito donde va a salir la bebida y la voy a dejar a la casa y yo a repartirla voy. Y yo no sé por qué me están poniendo que aprenda esto si yo no soy vendedor, me dijo el muchacho. Pero miren, como de todo saca uno, ve algo, los maestros de todo podemos sacar una oportunidad. Y ahí fue donde yo le di, ajá, digo, aquí ya salió el peine. Ah, pues justamente por su pensamiento es que los han puesto a que reciban este curso, para que se quiten ese chip de que solo son repartidores, porque ustedes son la cara de la empresa, son la imagen de la empresa. Su forma de tratar al cliente a la hora de repartir es lo que vende. Su forma de entregar el producto es lo que va a hacer que este cliente vuelva a pedir en línea. De usted depende que este señor que le recibió en la puerta se entere de otras promociones que probablemente no ha visto en internet. Y usted es el vocero de la marca. Y bueno, ahí ya logré pues hacer el curso, ese fue el primer día, después duró como 16 días y la verdad es que fue muy exitoso el curso, pero es por eso, porque estas empresas en línea, si no capacitan a su personal directo, que es los que sí logran tener su propia plantilla de motorista, ¿verdad? Quieren potenciar esa parte y de que el motorista se convierta en esa imagen directa y que la parte digital no opaque la humanización que la marca representa. Es decir, que porque todo se hace en una pantalla, pero que el cliente siempre sepa que hay una parte humana detrás de esta marca. ¿Me explico? Hay una parte en donde de verdad el cliente está, no podemos, por eso les decía, no hay que dejar nunca de lado como el tema del marketing tradicional, porque siempre vamos a tener que tener como esa interacción. De hecho, cuando hacemos mucho, mucho marketing digital, hay un momento de la vida de la marca que tiene que tratar de hacer un feedback con el cliente que está recibiendo el mensaje para saber si realmente las interacciones digitales que estamos teniendo están siendo productivas y están recibiéndose por parte, valga la redundancia, del receptor de la manera correcta. Porque el arma por ejemplo, los mensajes digitales pueden ser un arma de doble filo, con que lo son cuando hablamos así directamente, si yo no me expreso de una manera adecuada o probablemente yo crea que yo estoy diciendo algo apropiado, correcto, pero tal vez Melvin no me lo está recibiendo como yo pienso y tal vez Eduardo sí. Y tal vez Wilfredo no, pero Melissa sí me entiende lo que digo o lo que yo quiero que me entienda, pero tal vez Walter no. Entonces, a veces yo puedo ser responsable de lo que yo digo, mas no de lo que usted recibe como mensaje. Entonces, si así, face to face, nos cuesta a veces comunicarnos, imagínense si todo se lo dejamos a lo digital. Y yo puedo escribir un contenido y creer que se entendió. Y que, por ejemplo, Noemí leyó mi contenido y sí me entendió lo que le quería decir, pero probablemente otras personas no me lo entendieron. Fíjense que, por ejemplo, Facela acaba de sacar en su página de Facebook, véanlo si pueden, una promoción para el Día de la Madre. Y fíjense que cuando yo la leí, saben que la tuve que leer 3 veces porque no entendía el concurso. Yo no lo entendía. Entonces yo lo tuve que leer 3 veces, pero probablemente no es que Facela no lo haya puesto bien, sino que yo no estaba teniendo quizás una lectura comprensiva. ¿Me explico? Entonces, como eso sucede, tenemos que ser como bien cuidadosos a la hora de, porque eso pasa y por eso no es donde viene y no desaparece, porque aún cuando hacemos contenido digital, hay alguien humano haciéndolo.
Hay un community manager que es un ser humano de carne y hueso que lo está haciendo y que debe de tratar de transmitir el mensaje por medios digitales y que de verdad el mensaje llegue al receptor tal cual nosotros queremos que llegue. Por ejemplo, esos de Grupo Facela están haciendo un concurso que se llama Concurso Selfie con Mamá. Y dice, porque nuestra felicidad es verte sonreír, mamá, dice la frase. Después dice, para enterar, fíjense, esto lo ponen en Facebook, pero pone, para enterarte de nuestro concurso, visita nuestro TikTok, grupo-facela, o ingresando a ese link. Y uno dice, qué raro, si aquí abajo está todo el concurso, ¿por qué quieren que me vaya a TikTok? De ahí dice, los premios son Pizza Hut, dice Vidal, y Starbucks. En los siguientes días, dice, iremos anunciando los premios que se entregarán. Y yo, pero se acaba de decir arriba que los premios son Pizza Hut, Vidal y Starbucks. Y después dice, en los siguientes días iremos anunciando los premios que se entregarán. Y después digo, ah, bueno, quizás el que se va a ir entregando van a ir diciendo la marca. Porque yo lo sentí que estaba como desordenado, escrito. Pero como esa fue mi percepción. Después decía, dinámica únicamente para personas que residan en El Salvador. Premios entregados únicamente en oficinas de Facela, ubicados y dicen la dirección. Y ahí dice, los premios no son transferibles. Dinámica exclusiva para hijos mayores de 18 años y madres. El viernes 5 de mayo se anunciará el ganador. Pero todo esto va acompañado de otro contenido, o sea, fotos. Y en la foto dice, Facela, concurso selfie con mamá. Y después dice los pasos y vuelve a decir, pasos, entérate de cómo participar de nuestra cuenta en TikTok, Grupo Facela. O sea, no están poniendo los pasos, sino que están diciendo que se vaya para allá a verlos. Pero la dinámica es en Facebook. ¿Me entienden? O sea, cuando yo fui a TikTok a ver, me veía cuáles eran los pasos y me direccionó, o sea, tenía que hacerlo otra vez en Facebook. De ahí volvía y anunciaba los premios. Para no hacerles largo, llego a TikTok y en TikTok me aparecía los pasos y los pasos eran que se tomara usted una selfie con su hijo. Si su hijo no era mayor de 18 años, la mamá lo podía subir y de ahí tenía que poner como una dedicatoria, ¿verdad? Y ya, no decía más nada. Eso es todo. ¿Cómo van a elegir al ganador? Espero yo que aleatoriamente, porque no decía comparte, etiqueta, no decía la foto con más like, no decía nada de eso. Solo decía que subiera la dedicatoria y la selfie con su hija, si era la mamá, y si era una hija mayor de 18 años, subir la selfie con su mamá. Era todo. Pero no comprendo yo por qué Facela direccionó a TikTok si la dinámica es en Facebook. Entonces, eso puede generar, para mi punto de vista como mercadóloga, confusión, incluso una palabra, burocracia, porque ¿para qué público va dirigido? O sea, y si la gente no tiene TikTok, ¿cómo lo va a ir a ver? Si no tiene, si no lo sabe usar, si no tiene la aplicación, ya no concursan. Y el concurso en Facebook, entonces no entendí yo el porqué de la relación. Wilfredo quiere decir algo. Sí, en cuanto a lo que estaba mencionando del marketing y de la forma en que a veces las personas tienen que prepararse para poder no solamente llevar el producto, sino que también ofrecer algo más, persuadir. Vale. Sabemos que el marketing digital lo que busca es, con sus actividades, el objetivo es mantener a la persona con los servicios, con lo que se está vendiendo, ¿verdad? Pero cuando hay una interacción de personas, lo veo desde el punto de vista que la persona busca además persuadir para que no solamente compre el producto, sino que lleve más o vender algo más. Entonces, lo veo desde este punto de vista. Marketing lo que hace es acercar el producto lo más pronto posible porque la gente está pegada a un dispositivo. Ahora, pero si hay una interacción de una persona, por ejemplo, no lo vayamos lejos, vámonos al mercado. Cuando usted va al mercado, se fue a comprar, ¿qué?
iba quizás por un dólar de chile, pero al final de cuentas salió con un montón de cosas. Por ejemplo, a veces cuando voy con mi mamá, un ejemplo claro, me dice, acompáñame al mercado, va, muy bien. Vamos por unas cosas, al final empieza a llevar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay una interacción de la persona. Ahora, el marketing digital, sí, yo tengo un producto novedoso, lo acerco, pero necesito de las personas para que este producto no solamente se lleven uno, sino que se lleven más, pues. Porque, vayan, de nada me sirve que me pongan ahí, puedes llevar más de 10 unidades. Pero al final de cuentas, si alguien no me convence, yo solo compro uno. No sé, lo veo desde ese punto de vista. Sí, correcto. Y es que es la interacción siempre va a generar un valor agregado, una propuesta de valor más a la que ya tenemos. Sin embargo, en la parte digital, por eso es que también es importante a veces como tener no solo los asesores virtuales, ¿verdad? Sino como también tener un momento de que si la empresa lo amerita, tener como alguien que pueda orientarnos y que aunque estemos de pantalla a pantalla, nos haga el recorrido más, digamos, amigable, más lo más humano posible para lograr tener, como dice Wilfredo, esa interacción adicional y tal vez lograr una venta cruzada. Eduardo, creo que quería agregar algo. Sí, licenciada, fíjese que personalmente me pasó a mí con Facebook. Yo creo campañas en Facebook, pero nunca había creado una campaña agregando Instagram. En esta última campaña que hice, se me agregó Instagram. Vine yo y lo desactivé, pensando que ahí no hay un mercado. Pero mi sorpresa es que el mercado ya no está en Facebook, hoy está en Instagram. Al menos el producto que yo vendo se vende mucho mejor en Instagram. Es cantidad de clientes que se estaban desperdiciando por no saber las dos plataformas. Yo me imagino que ellos lo que están haciendo es, están aprovechando las personas que ven Facebook y aprovechando el mercado de las personas que ven TikTok. Entonces, quizás por esa forma, tienen las dos plataformas a la vez unidas. Sí, Es y mi es que punto yo de no vista. digo que esté mal, pero para mi gusto, o sea, es como ver el segmento de mercado, ¿verdad? Bien, bien identificado, como usted dice, saber que realmente estamos vendiendo en esa plataforma. Ahora, mi duda más iba orientada a, y la gente que quiere participar y no tiene TikTok y no sabe usarlo y no tiene la aplicación, nunca pusieron los pasos en Facebook. Nunca. Es decir, yo sé porque tengo cuenta, pues la verdad no la uso para hacer contenido, pero sí la uso para hacer TikTok con mi hija y toda la tengo full privada porque es por entretenimiento. Pero por eso la tengo, pero y si no, no hubiera podido participar porque nunca pusieron los pasos en Facebook. Y si empezaron la dinámica en Facebook es porque tienen un público ahí que es de esa generación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dejé la tarea de la taxonomía generacional? ¿La leyeron? ¿No la vieron? Sí, ¿Averiguaron algo? yo saqué un resumen. Sí. ¿Quién averiguó? Veamos. Yo, licenciada. A ver, Eduardo, ¿qué leyó? Fíjese que estuve leyendo sobre Kotter y Keller, que fueron los que presentaron como una clasificación de grupos profesionales y generacionales. La silenciosa, los baby boom, la En generación X, la generación Latinoamérica. Y y la generación Z. Ellos lo clasificaron en grupos. En grupos, por año, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es la silenciosa, Eduardo? Fíjense que fue como decirle, no terminé de leer todo el documento, Pero pero le me salían los recuerdo años, que 1900 y algo. sí, la fecha sí, no, como solo leí el documento, no leí realmente las fechas. Ahí sí me quedé corto. Ok, vamos a ver, Sí, Noemí. yo leí más que todo ahí que es la generación de las generaciones y me aparecieron todas las generaciones ahí, generación Hipertún, antes de 1920, generación del silencio en 1920 a 1944, generación Baby Boom, 1945 a 1964, generación X,
1965 a 1977, generación Millennium o generación Y, 1981 y 1993, y la generación Z, 1994 a 2010. Bien, gracias. Fíjense cómo, cómo la lectura nos puede ayudar a entender un poquito la taxonomía. ¿Por qué les puse a leer un poquito de esto? Porque en esta parte podemos entender las plataformas, es decir, hay una generación que no sabe o que no usa el internet para por lo menos comprar. O sea, yo no digo que un baby boomer no va a tener Facebook o Instagram, no creo, voy a llegar a ese nivel, no creo, pero hay, pero es un porcentaje bien, bien reducido. Pero sí hay baby boomer que tienen Facebook e Instagram, pero hasta ahí. De ahí no van a tener TikTok, por ejemplo, a duras penas tienen WhatsApp, y no porque no puedan o porque no estén lúcidos, ¿cómo no? Si todavía son adultos mayores, pero algunos de tercera edad, pero no son viejitos, viejitos, pues vean. Entonces, pero el tema es que esta gente podrá tener las redes sociales para entretenimiento, pero nunca para comprar, a eso voy. Es decir, un baby boomer jamás le va a comprar. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Mi papá es baby boomer. Y una tía que tengo, que es prima de mi mamá ya falleció, pero esta mi tía está bien y todo, pero es una mujer adulta ya de la tercera edad. Pero mi tía es súper como bien moderna, ¿verdad? Pero ella tiene WhatsApp, tiene Facebook y tiene Instagram. Mi papá solo tiene WhatsApp y Facebook, pero ellos jamás en la vida le van a hacer una compra en línea. Con que no le van a hacer una transacción bancaria, mi tía ama ir a Simán, por decirle un ejemplo. Mi tía ama todo lo que venden en Simán. Ella es loca Simán. Es de esas señoras copetudas que les encanta la ropa de Simán. No le importa el precio, no es sensible el precio, a ella le encanta ir a comprar a Simán. Pero ella, aunque le encanta y es su tienda favorita y que puede pagarlo, nunca, óiganlo bien, va a hacer una compra en línea. Jamás. Porque yo a veces le digo para su cumpleaños, tía, métete a la página y decime qué querés que te regale y yo te lo voy a mandar. No, 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 yo quiero y yo prefiero ir. No, 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 yo no, eso no lo hago. Yo me tengo que ir, tengo que tocar el producto, dice ella. Y pues, tía, pero si es una cartera, ni siquiera se va a medir algo, ¿vea? No importa. ¿Y qué tal que no me gusta la cartera ya cuando la veo ahí? ¿Qué tal que cuando la toque y me la mida en el brazo no me gusta? ¿Y qué tal que cuando la abra no tiene las bolsas que quiero? ¿Y qué tal que si me, a ese momento mejor prefiero una blusa? No, 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 no. Yo en línea nada. Así. Entonces, ahí es donde, por eso es que las empresas deben de conocer las generaciones. Lo que dijo Eduardo es bien importante. Eduardo dijo, ¿y qué tal que esta empresa ha detectado que tiene clientes por aquí? Y por eso lo implementó. Y eso es lo que ha pasado con Simán. Simán tiene tienda en línea y no va dirigido a su público baby boomer. Va dirigido a otro público. ¿A qué público puede ser? Puede ser a los X y puede ser a los millennials. Porque probablemente los Z sea nada más un 1% el que compra en Simán, porque son menos juveniles. O sea, sí tienen como su sección juvenil, pero con precios altos, vaya. Entonces, ese sí, los jóvenes quizás van a preferir mejor irse para precios altos, un Zara, un Mango, un Bershka, un Pull&Bear, tiendas así. Entonces, probablemente no compren en Simán, pero no es que no tengan un porcentaje de jóvenes que puedan comprarle, ¿ya? Pero los Millennium y los X sí puede ser su público, ¿verdad? Porque pueden comprar tanto para ellos como para regalarle a sus adultos mayores o a sus hijos incluso. Entonces, por eso es que Simán dijo, tenemos que poner una tienda en línea. Aparte de lo de la pandemia, que todo se potenció, vea. Muchas empresas se potenciaron a raíz de la pandemia y fueron, digamos, floreciendo su marketing digital y sus tiendas de venta, sus páginas de venta por lo mismo, ¿verdad? Sus tiendas en línea por lo mismo, de que tú, casi que fue obligación en el 2020 que todos se potenciaran en esa parte. Entonces, así como leyendo la parte de la taxonomía, como podemos entender qué plataforma utilizar como empresa,
¿Qué redes sociales es más conveniente? Porque ya tengo yo sectorizado, segmentado mi cliente final y eso es lo que me permite, bueno, me voy a potenciar en esta página que es Instagram o me voy a potenciar en Facebook, por decirles un ejemplo. Dependerá también del rubro económico que tengamos, de lo que vendemos y todo eso. Entonces, así digamos que podemos ir entendiendo al consumidor digital, que por supuesto, como todo, tiene sus características, ¿verdad? El consumidor digital tiene ciertas características, y aquí se las muestro en pantalla, que por ejemplo es omnipresente. O sea, hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. Ahora, pero vamos a lo mismo. La generación que maneja este tipo de plataformas, o sea, el Internet, que no le tiene miedo a nada. Usted le dice a un baby boomer, hay un porcentaje de los baby boomers que usted le dice que haga una transacción en línea y siente que el dinero se le va a perder. ¿Me explico? O que me voy a confundir y pongo un número mal y ya no me lo van a devolver. Pero eso nos pasa hasta los jóvenes, pues. Pero somos menos temerosos, digamos, que los adultos mayores. Vamos a ver, Wilfredo. Sí, licenciada, yo en este punto creo que se tiene que hacer también segmentar lo que es los compradores en cuanto a determinado negocio o que ofrece producto. Como usted lo estaba mencionando, con las diferentes generaciones. Porque quiera si o no, hay gente que, por ejemplo, yo soy uno. Yo detesto, en sí lo detesto. Que cuando yo dice aquí, contáctanos, y empiezo yo a contactarme y empieza una máquina a hablarme. Número uno, presiona número dos. Si quieres esto, presiona. No, no, yo quiero hablar con alguien y decirle, mire, yo necesito esto y esto y que me expliques si tiene ese producto y si las características que tiene el producto son las que muestra pues en las redes sociales. Pero hay otros que no, que lo hacen, sí, pa, y hacen la transacción y ya lo compraron. Entonces, ahí es donde se van segmentando y yo siento que el marketing digital tiene que estar abierto a esas posibilidades, a ese abanico Exacto. de posibilidades. ¿Por Totalmente de qué? acuerdo, Alfredo. ¿Por qué? Porque no me puedo encajonar en que solo me va a comprar porque va a llegar un momento en que van a ir variando. El marketing, así como las redes van innovando, se va también, tiene que irse innovando. Por Correcto. ejemplo, hoy, bueno, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, no, ya no hay repartidores, sino que son robots los que llegan hasta la puerta de la casa. Y eso nació hoy con la pandemia, que es un robot el que llega, se le muestra la dirección con el GPS y llega hasta el lugar y se le entrega y él dice, es tanto y aquí está su producto y es tanto, punto. ¿Es una persona la que habló? No, es un robot automatizado. Bueno, entonces yo siento que se tiene que ir innovando y aperturando el marketing digital a todo ese abanico de personas, digámoslo así. Yo robot no quiero, Wilfred. Ojalá que no. Yo quiero que siempre me venga a entregar una persona de carne y hueso. Mire, Pero no, ya sí. en este momento, licenciada, ya hay esa Ay, posibilidad sí. también. Sí, es que es así, o sea, el marketing va evolucionando igual que la tecnología, ¿verdad? Igual que el internet, ¿verdad? Que es todo día a día, día a día. Y como dice Wilfredo, o sea, si las empresas no tienen segmentado bien a su público, puede ser que perdamos clientes porque utilizamos una herramienta tal vez que no era la apropiada. Porque, vaya, por ejemplo, así como dice Wilfredo, hay mucha gente que detesta los chatbots, vaya. Los chatbots son esos mensajes ya predeterminados en el Messenger de Facebook y de Instagram que usted dice, ay Dios, va poniendo las opciones y no terminan de salir. Es como en el telemarketing, eso se llaman los IVR. Los IVR son el menú que le dice, si quiere no hay qué, marque uno. Si quiere no sé cuánto, marque dos. Y ya cuando van en el 5, usted ya se le olvidó del 1 al 4. Y si, ¿cuál era? Y le tocó ir otra vez el menú. Hay mucha gente que no funciona con ese tipo de herramientas. Yo soy una. A mí los IVR, yo en el caso de los IVR, que es cuando es telemarketing, yo lo odio. Y más cuando lo voy a hacer en el banco, cuando son transacciones en el banco. Y yo soy millennial, no soy baby boomer. Y lo odio, imagínense un baby boomer o un silencioso o un Y. O sea, entonces ahí es donde dice Wilfredo, si yo tengo una gama amplia,
de edades en mis clientes, debo de saber qué herramienta voy a usar con cada sector, con cada público. Por ejemplo, los bancos es un servicio que es súper amplio en edades, desde los 18 hasta los 95, si usted quiere, ¿verdad? Entonces, probablemente una parte de los silenciosos, de los baby boomers, nunca van a tener la aplicación del banco. Probablemente un 10% sí. Pero por lo mismo es que las sucursales nunca van a desaparecer, ¿verdad? Siempre van a haber cajas, aunque hayan cajeros automáticos e inteligentes ahora que usted puede meter su pisto ahí, siempre va a haber un cajero ser humano en una sucursal porque es una amplia gama de edades de clientes que tienen. Y así mismo en las aplicaciones, ¿verdad? Y en los IVR de ellos, o sea, uno topa, así les digo, por mucho que esté avanzada la tecnología, hay servicios que el banco nunca se los va a hacer ni por teléfono ni por un chat. Hace poco nosotros con mi esposo nos bloquearon una tarjeta y yo soy la dueña de la tarjeta y por más que yo hablaba y que decía mis datos y que les dije mi fecha de nacimiento, que les dije mi edad, que les dije todo, hasta el horóscopo les iba a decir, no me la quisieron desbloquear, me dijeron que tenía que ir a la sucursal, así como lo oyen, por una transacción que nunca hacemos y ese día la hicimos. Y yo, pero mire, soy yo, o sea, le puedo dar los números hasta de seguridad, de atrás, de la tarjeta, si quiere, para que vea que soy yo, cosa que eso no se debe hacer, pero yo para que el hombre entendiera que era yo, le estaba diciendo hasta qué datos le podía dar, que me preguntara lo que quisiera, que yo se los iba a decir. Y me dijo que no, que no, que no, que ese desbloqueo solo se podía hacer en sucursal. Imagínense, ahora estamos hablando de una que también es por protección a veces, ¿verdad? Pero porque así topa, entonces, y así es, o sea, y eso le puede pasar tanto a un Z como a un baby boomer. Y hay ciertos servicios que aunque el internet, la tecnología y todo esté súper avanzado y el marketing digital también, le va a tocar ir a la sucursal. Para ir cerrando por temas de tiempo, acá están las características del consumidor digital. Dice que debe ser capacitado. Las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, los beneficios y características intangibles que agregan valor a los productos o servicios que van a adquirir en línea. Hiperconectados, las personas ya no realizan sus compras en soledad, se comunican entre sí, o sea, hablan con otros usuarios que ya han consumido el servicio para estar totalmente seguros de la compra que van a realizar. Son impulsivos, el consumidor digital se guía mucho por estímulos, experiencias y micromomentos. Mientras ya sabemos usar la plataforma en línea, olvídese, compramos por impulso, tipo cuando vamos al Dollar City, ¿verdad? Que vamos por un cargador y salimos gastando $30. Así nos pasa en línea, sabemos usar la página, sabemos como que ya no hay fraude, que son verídicas y después, olvídense, compramos y compramos y compramos por impulso. Independiente ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades porque son todas las compras en línea y hay un abanico, como dice Wilfredo, de opciones que si los competidores no están a la vanguardia, así como compró hoy aquí, mañana va a comprar allá. Así somos los consumidores digitales. Somos exigentes, esperamos de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por los que él está acostumbrado a navegar. No importa si es un robot o un ser humano, usted quiere todo para ayer. Y así somos los consumidores digitales. Ahí es donde entran las 4C del marketing digital. Las 4C del marketing digital son esa mezcla del marketing que se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como lo es el mundo online. Habla del consumidor, de la comunicación, de la conveniencia y del coste. Y aquí les explica cada uno de ellos, el consumidor, el costo, la conveniencia y la comunicación. Después les habla de las 4C del marketing digital, que habla ya del contenido, ¿verdad? La comunidad, la conexión y el contexto. Miren, en estas dos láminas, lo que les puedo decir, por ejemplo, en las 4C del marketing, que habla del consumidor, dice que hay que estudiar y comprender cuáles son las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único.
En la parte del costo de un producto ya no involucra el precio como tal de un producto, también tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto a la otra, es decir, la propuesta de valor. Cuando habla de la conveniencia, aquí ya involucra aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Cuando habla de la comunicación, está orientada a la interacción con los consumidores y actualmente los consumidores exigen atención 24/7. Por tanto, las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esa comunicación fluya y ahí es donde pues salen estas herramientas como los chats, ¿verdad? Ya predeterminados para poder decirle al cliente, miren, no importa que sean las 12 de la noche, oye, aquí estamos, mañana le vamos a contestar de inmediato, oye, pero pónganos cuáles son sus necesidades principales de acuerdo a este menú. Eso es lo que le quiere decir, ¿verdad? Y cuando habla del marketing digital y el contenido, es, no solo es como postear algo, sino realmente investigar y escuchar y conocer a los usuarios, esto nos va a ayudar a detectar los verdaderos intereses de ellos y así generar el contenido de gran valor donde se le aporte conocimiento a los clientes y capten su atención, donde demos un contenido que realmente sea relevante para el cliente. La comunidad, pues detrás de una marca siempre existe una comunidad que la soporta, la cual no solo la conforman los trabajadores internos, aliados y socios, sino también los consumidores. Por ello es vital mantener una interacción continua con la comunidad, aportando contenido de calidad y ayudando y apoyando a los miembros. En la conexión, pues esto es necesario, ¿verdad? Estar conectados con los usuarios que están detrás de estas pantallas. Para ello es primordial no solo enfocarse en las ventas, sino también mostrar contenido de calidad. Y hay que recordar que el texto, el contenido que queremos compartir en cada red social debe ser diferente. Si no, pues, si vamos a estar poniendo lo mismo, entonces es porque no tenemos todavía bien definido el público, ¿verdad? En el contexto, es una técnica que toma información del usuario en su contexto en tiempo real y lo combina, ¿verdad?, con una variedad de fuentes de información para entregarle el contenido preciso, relevante a la medida y a las personas adecuadas y en el momento. Es decir, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, si voy a tener dos plataformas y con esto cierro, si voy a tener dos plataformas en Facebook y en Instagram, por decirle algo. Y vengo yo y lo que les digo, publico una cosa en Facebook y vengo y publico lo mismo en Instagram. Si mi público de Instagram es otro público, ¿por qué el mensaje tiene que ir diseñado de la misma forma? Podemos aprovechar la plataforma y estoy queriendo llegarle a jóvenes en el Instagram, voy a hacer un contenido más fresco, más ad hoc a la edad del público que estoy buscando en Instagram. Y en Facebook voy a hacer el contenido más ad hoc a la gente que me sigue en Facebook, que puede ser mi público más adulto. Entonces, porque tenemos que explotar las dos plataformas, pero para copiar y pegar el mismo contenido, no estoy aprovechando la plataforma como es. Entonces, ahí es donde a esa parte llega la parte del contenido, ¿verdad?, que quiero yo transmitirle al cliente, y ahí es donde quiere llegar también con la parte de a qué comunidad me quiero dirigir. Y lograr esa conexión con ambas comunidades o con varias comunidades, dependiendo de las plataformas que utilicemos, con el contenido correcto, ¿verdad? Y que logremos transmitir el mensaje que sí queremos. A veces pasa que también no es del todo bueno, y eso es lo que yo recomiendo, aunque tengamos una, o sea, que hayan 10 redes sociales o 10 formas de comunicarnos por medio de las redes, no quiere decir que las 10 me convienen como marca. O sea, que haya YouTube, que haya WhatsApp, que haya Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, qué sé yo, qué otras plataformas hay. Hay YouTube, hay un montón. No quiere decir que todas me convienen como marca. ¿Ya? Es decir, si yo no soy una empresa que da empleo, ¿para qué me voy a ir a promocionar a LinkedIn? Si yo no vendo eso. Entonces, ahí es donde yo digo, hay que saber qué plataforma voy a utilizar como empresa, como marca, ¿verdad? ¿En dónde me voy a publicitar? También es importante conocer las plataformas. Entonces, aquí por acá me están poniendo algunos mensajes. Ajá. Ok, bien. Voy a tomar rápido asistencia a la gente que entró tarde para que no la pierdan. Pero decirles que la conexión, los minutos, dependerán de cuánto usted estuvo conectado, así después lo transfieren a minutos allá en la empresa. Díaz Quintanilla, Ana Beatriz.
Presente. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Presente. Andrea Alejandra Elías Castillo. Andrea Alejandra Elías Castillo. Ivania Desiré Cruz Ortiz. Laura Inglés. Ivania está. Presente. Ok, Laura Yamilet Cerritos. Luis Fernando Corbera Rivas. Buenas noches, presente. María José Solís Ramírez. Marvin Alexander, ahí está. A ver. Noemí Antonia, ahí estaba. Rebeca Estefanía Ortiz Vázquez. Walter Stanley, por ahí lo vi también. Y William Alexander Meléndez. William, ¿está o no está? Click, y a mí mencionó Melissa Guadalupe Merino. Ya la había visto, ya le había puesto la asistencia. Okay, y William, gracias. William, quiero ver, no lo veo, no lo veo. Bueno, está. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos mañana para empezar contenido nuevo. Gracias por las participaciones. Gracias Eduardo, Wilfredo, Noemí por haberse involucrado con las participaciones. Muy buenos los aportes. Nos vemos mañana. Invito a los demás compañeros a que se involucren un poquito más. Ah, en este caso Melvin también participó. Así que mañana los quiero más participativos. Pasen feliz noche, se cuidan y nos vemos mañana a las 8. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.